y se espera que en las próximas horas se deposite la solicitud de medidas de coerción a por lo menos 3 personas, incluida la madre biológica de una joven que murió calcinada en su vivienda ubicada en Alma Rosa Segunda, en Santo Domingo Este. Daya Sena está en directo para darnos detalles de lo que ha ocurrido. Últimos detalles, Daya. Buenas tardes. Así es, y muy buenas tardes. Ciertamente el caso de la joven muerta calcinada dentro de su vivienda en el sector Alma Rosa Segunda de Santo Domingo Este, identificada como Estefanía García, continúa dando giros inesperados. Precisamente los medios de comunicación en las últimas semanas y en los últimos días habían obtenido declaraciones preliminares y extraoficiales. En cuenta en que la madre de la hoy occisa, Kenia Lora, habría sido la principal acusada y que precisamente había sido acusada debido a que en un video que circulaba a través de las redes sociales de las cámaras de vigilancia cercanas a la vivienda donde ocurrió este siniestro, se evidenciaba como esta salía con la bebé de apenas 18 días, 21 recién cumplido el día de hoy, con esta bebé en los brazos, y después llegaba a la vivienda de la casa cuando las autoridades descubrían el cuerpo incinerado. La mujer, Kenia Lora, se encuentra bajo investigaciones precisamente por la Fiscalía de Santo Domingo Este, ingresada en el destacamento de Felicidad en el sector Los Mina, y hoy precisamente fue trasladada hasta la Fiscalía de Santo Domingo Este, que está ubicada en Gapre, con fines investigativos más amplios. Y pese a que las noticias ha salido esta circular o versión extraoficial en que ella habría confesado que cometió el crimen, otras fueron las declaraciones que nos ofreció en cámara. Escuchemos. Hablando, diciendo cosas. La gente siempre habla. ¿Cuál fue la realidad? Nada que decir. ¿Cuál fue la realidad? Nada que decir, joven. Nada que decir. ¿Te están acusando de haber matado a su propia hija? No entiendo, pero no tengo nada que decirle a usted. ¿Es cierto? Claro que no. ¿Usted tenía buena relación con su hija? Claro que sí. ¿Qué fue lo último que ella le dijo? Amor, no voy a hablar. No hace parte, todavía estamos esperando el apoderamiento, tú ves, porque lo que apodera a uno es el sustento de uno, el efectivo. La señora Kenia se encontraba hoy aquí como parte de las investigaciones. Sí. ¿Se espera para cuándo le va a conocer a medida? Ni nosotros mismos hoy no sabemos tampoco, porque es una realidad que van a depositarlo en el tribunal y nosotros no sabemos para qué. Como bien escucharon, con palabras entrecortadas y sin mucho ánimos de hablar a los medios de comunicación, ofreció estas declaraciones, aunque escuetas, precisaban en que esta se defiende y dice que no habría cometido el crimen y que tenía una buena relación con su hija. Otro de las personas que se encuentran siendo investigadas es Claudio Martínez, quien es pareja de la occisa y que presuntamente, según los vecinos y allegados, habría tenido sendas discusiones con la misma. Incluso se llegaron a evidenciar episodios de agresiones físicas entre ambos por los celos que esta mantenía sobre el joven, quien hace tan pocos días había viajado desde Estados Unidos hacia República Dominicana para poder reconocer la legalidad de la menor de edad de 18 años, quien se encuentra con otros familiares de la occisa. Precisamente las investigaciones se amplían, todo con el objetivo de que en las próximas horas les puedan conocer la solicitud de medidas de coerción. También de forma extraoficial se nos informó como medio de comunicación que se estaría en la posibilidad de investigar a un hermano de la joven Estefanía García, muerta el pasado 3 de agosto. Esta es la información que hasta el momento se mantiene. Ya estaríamos atentos al periodo en que se le pueda conocer la solicitud de medidas de coerción en el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. De esta forma, yo retorno al estudio. Gracias, Daya. Nos mantendremos atentos.